todos y todas. Hoy os vengo a hablar de un libro que es un tres en uno y es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Yo tengo esta versión del Círculo de Lectores donde vienen los tres libros, La Comunidad, no me acuerdo cómo es el segundo libro ahora, y El Retorno del Rey. Como veis, tiene ya un poquito la portada un poco destrozadita, pero es así por delante, el lomo, la contraportada, y esto se lo puede quitar. Y es un libro, nada, por dentro que es muy sencillito, sin azul. Una de las cosas que más me gustan de este libro es los mapas. Os los voy a enseñar ahora. A ver si no se me descuajaringa. Trae, por ejemplo, este mapa de toda la Tierra Media. Y no sé si trae alguno más al comienzo de cada libro, creo que sí, pero bueno, como están los tres juntos, no me voy a poner a buscarlos ahora. Mira, encontré ahora otro mapa, que es una cosa que me encanta porque así te puedes situar bastante bien. Y bueno, creo que todos sabéis de sobra de qué van los tres libros, porque han salido las tres películas ya hace unos años. ¿Qué destacar? A mí es una historia que me encanta. Me había leído la primera vez con 14 años. De hecho, se puede ver ahí la fecha, que lo había puesto en su momento. Y con 14 años me leí las casi 1.100 páginas que tiene el libro, me lo leí en 2 semanas. Es un libro que tiene muchísima acción, muchísimos personajes. Yo, de hecho, la primera vez que lo leí con 14 años me perdía un poquito con los personajes. Ahora ya no tanto porque los tengo bastante bien asentados. Pero bueno. El único inconveniente que tiene es que es algo que es muy típico. Si me veis cada poco así es porque se me descuajaringa la portada. Lo que os decía, algo muy típico de J.R.R. Tolkien y que os puede echar para atrás es que tiende mucho a las descripciones de los lugares, y se puede ver en este libro que a lo mejor se te pasa 3 párrafos enteros describiendo un sitio, y si no estás acostumbrado se te puede hacer un poco pesado, pero creo que es algo muy típico de Tolkien, que describe muchísimo y de manera muy exhaustiva cada lugar para que te lo puedas imaginar y así visualizarlo muy bien, muy detalladamente. También una cosa buena que tiene es que al final del todo nos pone un epílogo de cómo termina la historia en sí después de la guerra que ha habido. Y bueno, es un libro que si os gusta la fantasía y no lo habéis leído, no sé a qué estáis esperando, porque creo que es un libro que debería leer todo el mundo. Eso sí, yo os recomendaría antes que meterse con este libro leer El Hobbit, ya que es como la precuela, porque en este libro el protagonista de los Hobbits es Frodo, y en el Hobbit es su tío segundo primo, no sé cómo lo describen, que es Bilbo Bolsón, que es como una generación anterior. Entonces, para leerlos un poquito en orden. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.